Nos consultamos a lo largo de esta pre-campaña para hablar de cuidar lo tuyo. Y cuidar lo tuyo, pues lo hemos dicho ya en algunas otras ocasiones, ¿no? Es un llamamiento a la responsabilidad, un llamamiento a la movilización. De alguna forma, estamos reclamando vuestra atención y la de los que no están aquí también. Porque luego nos encontramos con lo que nos encontramos en las noticias y todos nos echamos las manos a la cabeza. Los que pueden se tiran de los pelos, yo evidentemente no me puedo tirar los pelos. Pero nos damos cuenta de lo que hay y claro, pero es que eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo y no solo votando el día que hay que ir a votar, sino que hay que cambiarlo mediante la movilización, mediante la participación. Y en eso, pues la izquierda nos gana por golear. La izquierda lleva muchos años movilizándose y la derecha, por el contrario, pues no ha dado la batalla. No ha dado la batalla y no estamos, poco a poco estamos introduciéndonos en las asociaciones, en los barrios, en los distritos, en los pueblos, pero realmente hasta ahora no hemos dado la batalla. De tal manera que hoy en día prácticamente el relato lo ha construido la izquierda y la deriva que está teniendo este país, la deriva que están teniendo nuestras ciudades, nuestros pueblos, la política nacional, la política aragonesa, la política local, pues viene dada pues por lo que dicta la izquierda, y esto viene siendo así desde hace muchos años. No se ha dado la batalla la derecha tradicional, la derecha clásica. Lo que nosotros decimos, la derechita cobarde, no ha dado la batalla. Y lo que tenemos es fruto de todo ello. Leyes que nos han enfrentado, como la ley de movilidad democrática, como las leyes de género, bueno, pues las han aceptado todos los partidos sin excepción. Hasta que ha llegado Vox y ha dicho que ya vale, que hay que plantar, hay que poner pie en pared. Y tenemos que defender lo nuestro, tenemos que cuidar de lo nuestro. Y en ese sentido, el sentido de esta campaña. Pero el sentido de esta campaña va también, da un paso más. Y es al motivo que os comentaba de esa movilización. No solamente tiene que dar la cara Santiago Abascal en el Congreso, que por cierto la da estupendamente. No solamente la da Jorge Usade en Europa. No solamente la dan los 52 diputados en el Congreso, en el Senado, en los parlamentos autonómicos, ¿no? Hay que darla los municipios, hay que darla los barrios, hay que darla las asociaciones, nos tenemos que movilizar todos, porque si no es así, esa es una batalla que la tenemos perdida. La habéis escuchado seguro a Santiago Abascal muchas veces decir que en el futuro la batalla ya no es batalla cultural, sino aquí alguien va a decir que es el coso partido de hoy, está hablando de la batalla, ¿verdad? La batalla cultural o enfrentamiento ideológico que se plantea hoy en día ya no es entre derechas e izquierdas, es entre patriotas y globalistas. Y es un tema a veces complicado de explicar, porque claro, eso de la globalización, pues no sé. Si de vosotros tenéis alguna empresa, pues sabéis que hoy en día es necesario mirar al futuro, mirar a los mercados exteriores, ¿no? Se habla de que el mercado es global. Bueno, y eso pues no parece mal. Bueno, y es que no es mal. Es que la globalización, desde el punto de vista comercial, es una cosa necesaria. Pero claro, lo que nosotros no compartimos es la globalización desde el punto de vista de la pérdida de soberanía de las naciones. Es decir, que al final todos tenemos que vamos a perder nuestra identidad y nos convertimos en una especie de magma en el cual todos respondemos ante lo que dictan las élites internacionales, élites globalistas, y también lo que dicta la izquierda, en una conjunción extraña en la que están por un lado los grandes capitales y en otro lado los partidos comunistas.
Es una situación compleja que encima se disfraza a través de la Agenda 2030, que también, de alguna forma, cuando uno la lee, pues dice, bueno, pues, oye, pues acabar con el hambre en el mundo, que todos tengamos agua potable, es decir, claro, dices, hombre, pero ¿quién puede estar en contra de eso? Aparte de esos locos de Vox, ¿quién puede estar en contra? Pero claro, si algún día, a lo mejor seguro que alguno lo habéis hecho, pues no, os invito a que lo hagáis, si entréis en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, veréis que cada uno tiene unas metas. Y cuando empiezas a leer ya las metas, pues ya te empiezan a surgir algunas dudas, ¿no? Empiezan, por ejemplo, un caso muy concreto que además esta semana ha sido noticia, el tema de la demolición de presas. Pues el tema de la demolición de presas es la meta 6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que viene a decir algo así como que hay que restituir el curso de los ríos, el curso fluvial de los ríos. Bueno, vale, eso parece muy bonito, pero ¿a qué nos aboca eso? Pues lo que nos aboca es, evidentemente, a no poder embalsar agua, y si nos embalsa agua, lógicamente nos lleva a no poder garantizar, no aumentar los regadíos, sino a no poder garantizar siquiera el agua de boca en un futuro, o no poder garantizar, desde luego, los regadíos que están actualmente. Por eso es muy importante que estos conceptos los vayáis poco a poco comprendiendo, asumiendo, se los vayáis explicando a otras personas, porque la gente lo desconoce, y por eso cuando nosotros hablamos de la Agenda 2030, la gente se echa las manos a la cabeza. Hay todavía cosas de Vox que la gente no entiende. Y es importante, por eso yo creo que estos momentos son buenos para explicar estas cosas, que poco a poco hagamos esa pedagogía para que la gente nos vaya entendiendo. Que no somos gente rara, pero que nosotros lo que sí que queremos es mantener el regadío, que es mantener el sector primario, queremos apostar por los agricultores, por los ganaderos, no como esta izquierda que hoy en día se permite. En redes sociales, esta misma semana lo estaba leyendo, con el objetivo, con el tema este de la emoción de presas, que algunos tuiteros de izquierda pues decían, no, es que esto no, esta agricultura de hoy en día no se puede mantener, es que no hay agua, hay que quitar el regadío, hay que quitar, o sea, es que es eso. Pero tenéis claro que lo que quieren es acabar con el sector primario. El sector primario es el motor de la economía, y es el que nos garantiza que podamos comer comida de verdad, no insectos, podamos comer un chuletón en vez de comernos pues un atracón de grillos, ¿no? Yo creo que estas cuestiones poco a poco las iremos conociendo, poco a poco les iremos quitando la careta a todas estas gentes que lo que quieren es arruinar el campo español y hacerse con las tierras, porque detrás de todo esto diréis, bueno, ¿y todo esto por qué lo hacen? Pues lo hacen por una razón muy sencilla. Detrás de todo esto hay intereses económicos, como no podía ser de otra manera. Muchos de algunos de vosotros pues seréis agricultores, y muchos de vosotros seguro que estáis pensando incluso en dejarlo todo y dejar las tierras y que las cultive otro, y dejaros de problemas, ¿no? Esas tierras las están comprando hoy mayoritariamente grupos de inversión que se están haciendo con las tierras tanto aquí en Aragón como en España como en el resto del mundo. El mayor terrateniente en Estados Unidos es Bill Gates, por ejemplo. Y esa es la realidad. Están cobrando tierras. ¿Por qué? Porque luego regularán qué es lo que buscan. Porque comer siempre que cobre. Siempre, evidentemente, es una necesidad de la que no vamos a poder escapar. Nosotros seguimos comiendo. Y ellos regularán esas tierras para qué se utilizan. Si para producir alimentos, si para poner molinos o placas solares, o para qué lo quieren hacer. Pero está claro que al final ellos van a decidir por todos nosotros lo que vamos a comer y lo que vamos a poder producir y al final también lo que vamos a poder pensar y decidir, ¿no? Y desde luego eso no lo vamos a consentir. Desde luego lo que planteamos es que tenemos que ser
ser libres, que tenemos que mantener nuestras libertades y que desde luego tenemos que pelear por aquello que no han peleado los que estaban antes que nosotros. Ellos han tenido su oportunidad, ahora nos toca a nosotros. Ellos han demostrado que no son capaces de cambiar nada, ahora nos toca a nosotros. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de cambiar las políticas, de cambiar este país y también de cambiar Europa. Y por eso, yo la verdad es que quiero animar a Pilar, estoy animando a todos vosotros para que dentro de muy poquito que va a empezar la campaña electoral y entonces ya sí que podamos ir pidiendo el voto de una forma oficial, pues sí que ese llamamiento a la movilización, ese llamamiento a entender que lo que no hagamos nosotros, lo que no hagamos, no hagáis cada uno de vosotros intentando convencer al lado, al amigo, al familiar, pues no lo va a hacer nadie y se quedará sin hacer. Y al final nos faltarán esos poquitos votos para haber conseguido a lo mejor un poquito más de representación. Y si no es así, pues no cambiaremos las cosas, todo seguirá igual. Y desde luego, yo cuando entré en esto de la política, desde luego no entré para estar aquí ni para cobrar un sueldo, yo entré para cambiar las cosas. Y el día que vea que este partido se apoltrona y que lo único que quiere es permanecer en la boqueta, permanecer en los asientos, yo ese día, y adiós, mira mi casa. Me imagino que como yo, vosotros muchos, que de los que estáis aquí, abandonaréis este proyecto. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos, saber por lo que estamos y dejarnos, como se suele decir, dejarnos la piel por nuestra tierra, por nuestro pueblo, por Aragón y por España. Gracias.